¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bonito video. Hoy les voy a contar qué problema tuve con Mario. ¿Por qué no salí en su video de 9 guitarristas famosos? Pero antes de comenzar este video, para todos los músicos les tengo un 5% de descuento en Fally Music. Cualquier instrumento que quieras comprar, utiliza mi cupón VIP y obtén un descuento. Como muchos o pocos sabrán, Mario Freirea sacó un video hace algunos días invitando a 9 guitarristas, youtubers en su mayoría, tocando un solo con un solo dedo. Cosa que a algunos les entristeció, a otros les extrañó, a otros les agradó que no saliera yo en ese video. ¿Por qué no salí en ese video? Hoy se los voy a decir en este video. Pero primero, antes de entrar a todo el tema, me gustaría que viéramos este video juntos. Este se llama Reté a 9 youtubers guitarristas. Aquí ya lo tengo para ahorrarte tiempo, así que vamos a ver de qué trata. El mes pasado. Ahí están. Pues pudimos ver a Carlitos, a Sean Track, a Iván de Core House. Chido, yo todo triste aquí solo, alone. Vamos a seguir viendo. Guitarristas super profesionales a tocar un solo de heavy metal, pero utilizando solo una cuerda de... Aquí la cuestión, profesionales. Profesionales, cosa que algunos... pusieron en los comentarios de Mario, pues que sí, claro, que a lo mejor yo no estaba en el nivel de estos guitarristas. Ahorita, más adelante, no se me esponjen. De la guitarra, y lo que hicieron fue una real locura. Este mes lo que hice fue redoblar la apuesta y retar a 9 grandes youtubers y guitarristas de los más grandes que hay en habla hispana, pero esta vez a un reto mucho más difícil: tocar un solo de hard rock, pero utilizando un solo dedo de mano izquierda. La consigna que les di es simple, les pasé un backing track y les dije, tienen que hacer un solo de guitarra, pero utilizando un solo dedo de la mano izquierda, el dedo que quieran. La mano derecha obviamente pueden tocar púa, pueden tocar con... Cosa bastante compleja, ¿eh? De por sí, ya crear un solo, un buen solo, digámoslo así, porque bueno, hay solos que se escuchan a ejercicios. Crear un solo con un solo dedo, pues bueno, quizá depende, ¿no? Si vas a hacerlo un solo melódico, puede que sí, como que tengas ahí cierto feel, pero si, no sé, algún solo rápido está bastante complejo. Con los dedos, pueden tocar con los dientes, con lo que quieran, pero la mano izquierda, la única consigna es que deben usar un solo dedo. Cada uno eligió su dedo favorito. Les di 15 días para que lo hagan y lo que hicieron es realmente una cosa increíble. En este video van a ver, y creo que no hay en todo YouTube, un solo de guitarra tan épico, tan glorioso, utilizando un solo dedo de la mano izquierda. Te recomiendo escuchar esto con auriculares o poné el volumen de tus parlantes al máximo. Y te invito a ver este solo épico de 9 grados. Yo aquí estoy escuchando con mis monitores, así que todo chido. Vamos a ver qué tal se escucha. Grandes youtubers, guitarristas, que te va a volar la peluca. El Carlito. Con Carlitos hace muchos años yo tuve conflictos, todo el mundo lo sabe, no hay por qué esconderlo. Yo publicaba momazos en mi Facebook, que ustedes me mandaban, por cierto. Muchas veces se piensa, es que el Cristian era bien ojéis con el Carlitos. La misma gente, créanme que es la que hace los memes, andan ahí, y yo nada más me encargaba de publicar porque, claro, pues me causaba mucha risa. Pero ya hace algunos años limamos también las perezas. No somos los mejores amigos, pero pues ya podemos platicar, congeniar. Espero un día ir a España, que él venga aquí a México, poder recibirlo. Estaría súper guau. Vamos a ver. Carlos es un guitarrista profesional. Él incluso, si mucha gente no sabe, él ha tocado con varios artistas reconocidos allá en España, creo con David Bisbal, estuvo, no sé, pero es un guitarrista profesional que se dedica 100% a su guitarra y aquí lo demuestra. Un track que se hizo famoso en las redes, bueno, en YouTube, por sus análisis
Me parece que sabe bastante, bastante. Y qué bueno que siga abriéndose camino. Me parece un músico de los más completos que hay en YouTube. Aquí vienen los Chachiguitars con Manuel Lapuente. Me recuerda mucho a Manuel Lapuente, chiste viejo, que usaba mucho sus boinas. Ellos ya llevan rato, me parece increíble cuántos videos tienen, enseñan por ahí algunas técnicas, cómo tocar similar a algunos artistas. Muy completos, me gusta su canal, nunca hemos hecho nada. No sé, ahí con ellos no he hecho match, a lo mejor. No sé, en algún punto podríamos hacer algo. No sé, a lo mejor les gustaría. Aquí viene Lore Mari Lujete, que tampoco tenía oportunidad de haber conocido hasta que hicimos un live con Core House. Y estupendo, me cayó muy bien. Creo que es muy enfocada a sus cosas. No es una persona que se mete en polémicas, demás. Siempre está concentrada a su guitarra. Creo que tiene proyectos allá donde vive, da clases, demás. También nos platicó de su supernave que tiene, que le gustan mucho los autos. Excelente persona. Lore tiene unas guitarras padrísimas. Me gusta que Lore tiene eso que se ve personalidad. Tiene ya una personalidad definida y me agrada eso mucho de Lore. Aquí tenemos a Iván González. Ya un poquito pasadito de peso de mi Iván. Hay que darle al ejercicio. Ahí te paso a mi carnal luego. Pero siempre estupendo con la guitarra. Iván es una persona también totalmente dedicada a su guitarra. Su canal lo ha forjado de una manera muy profesional. Siempre antes de lanzar un video, estudia muchísimo lo que va a decir. Así que es también de mis guitarristas o de mis youtubers tops. Tano Lungitano, muchos no lo conocen, a varios vi comentarios por ahí que decían, ¿quién es ese? No lo conozco. Este güey es de los buenazos y de los que empezó en YouTube hace muchos años. Quizá yo creo que está más enfocado a sus proyectos personales, pero tiene ya bastante trayectoria como guitarrista y en YouTube también. Chequen su canal también, está bastante bueno. El mismísimo Eddie Warboy. Eddie Warboy se me hace esas personas bien nobles. Estuvo muy cagado cuando, me recuerdo un video donde le preguntan qué opinaba él de Rolando Mora y él bien chido, ¿no? Yo la neta. Pues se merece toda mi admiración. Así que no, chicos, a mí no me cae mal Rolando Mora. Yo sé que muchos de ustedes tenían esa duda y por fin se las contesté. Y para mí, la verdad, que es un buen tipo. Aburre, sinceramente, aburre. Nadie dice la verdad de las cosas. Yo voy a venir a decir aquí la verdad. Yo voy a venir a decir la verdad.
Rolando le hace un video diciendo que no le late ni cómo toca ni su banda, que bueno, es su punto de vista, muy respetable, pero Rolando tiene una manera un poquito ácida de decir las cosas y un encanto de persona, Eddie, ahí como que dije, chale, ¿no? De cómo es la vida a veces que uno quiere mostrar la mejor cara a las personas, llevar todo en paz y ¡trasten! Yo he hablado con él, nos tenemos en WhatsApp, demás, siempre estamos carnalito, a ver que ya hacemos algo. Y bueno, no hemos tenido la oportunidad, ojalá un día venga aquí al estudio y sepa lo que es acá armar las buenas pachangonas. Pues este ya es un maestrazo. ¿Qué les puedo decir? Yo creo no necesita carta de presentación. Charlie Parra. Y ahí viene el buen Mario. Y ahorita les voy a decir, ahorita les voy a contar el chisme. Ahorita, espérenme tantito. Tremendo solo. Bravísimo, bravísimo. Muy bien, muy cada quien a su estilo. Quizá lo difícil aquí de coordinar a todos es saber qué viene haciendo el de atrás, porque pues hubiera estado chido también como armar algo, no sé, un poco más estructurado, pues es dificilísimo porque pues cada quien tiene un estilo, pero me encantó que cada quien supiera y defendiera lo que sabe tocar, lo que sabe hacer y meterle su esencia. Y ahora sí les voy a contar qué fue lo que sucedió. ¿Por qué no fui invitado a ese video de 9 youtubers? Yo creo que tendrían que haber sido 10 youtubers guitarristas. Y bien, aquí les veo el chisme. Agárrate, Mario, agárrate que ahí te voy. Como muchos saben, yo con Mario ya llevo una relación de muchos, pero muchos años. He salido yo ya en algunos de sus videos, él en algunos míos. Colaboramos y también hemos estado juntos en Argentina presentándonos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entre él y yo que no decidió meterme a su video? Muchos dirían, no, es que el Cristian no estaba a la altura de estos guitarristas. Seguramente se pelearon. Aquí les voy a decir exactamente qué fue lo que pasó. Aquí tengo mi WhatsApp, mi conversación con Mario. De qué fue lo que sucedió, por qué hubo el problema. Más que problema, diría malentendido. Y bueno, aquí lo voy a ventilar, así que agárrate, Mario. Ahí van los WhatsApps. No, ya que estás, te quería preguntar si pudiste hacer el solo ese con un dedo. Si lo podés hacer, va, si no, no hay drama. Pero bueno, estaría bueno que contar con vos. Ya me enviaron varios videos. Y bueno, como te dije, participan los Chachi, Eddie Warboy, Iván Alvarado, Lore. ¿Quién más? Carlos, de Guitarra Viva, John Track. Bueno, y algunos otros que ya se me olvidaron. Otros cosas que me olvidaron. Bueno, me estoy olvidando de algunos. Pero bueno, avísame. Y si no podés, si estás complicado, no hay problema. Nada. Claro que me encantaría que puedas participar. Mario, muchas felicidades. Yo le contesté. Bueno. Otra vez. Y ahí acabó esa conversación. Y yo me puse a trabajar arduamente, le preguntaba yo a Mario que quién iba a ir atrás de mí, porque está muy cañón, ¿no? Dije, son grandes guitarristas, y hacer un solo no es una cosa sencilla,
Más que nada quería que fuera un solo que no se escuchara como tanto un ejercicio, sino que tuviera alguna estructura. Y me la pasé como 2-3 días así, dándole. Le mandé mi video y le mandé esto. Vamos a verlo juntos, a ver ustedes qué les parece. Y ahorita seguimos platicando. Eso fue lo que le mandé a Mario. Y yo sé que algunos lo notaron, otros no. ¿Por qué Mario decidió no meterlo? Así es, la mega cagué. Porque era con un solo dedo, no en una sola cuerda. Cosa que a mí me llevó días. Estuve bastantes días ensayando, practicando, porque estaba duro, eran guitarristas tops, y dije, chale, no me quería ver ni mal ni nada. Y después Mario me dijo, oye, ¿sabes qué? Era con un dedo, güey, no en una sola cuerda. Y dije, no, no puede ser. Yo tenía muchos compromisos, tenía ya el lanzamiento de mi sencillo Amor Escrito, tenía varios compromisos de videos con algunas marcas y demás, tenía muchos compromisos de trabajo, y en esa semana yo ocupé esos 3 días, créanme, para hacer el video con mucho esmero y amor. Pero ya se me complicaba muchísimo hacer otro con un solo dedo, y le dije, Mario, ya saca tú el video, porque él ya tenía a todos, o sea, ya estaba, nada más faltaba yo. No quería como que decir, por mi culpa, se va a retrasar el video y aguántense todos. No sé, me pareció de mal gusto, así que pues opté por mejor no salir. Me dio mucha pena de veras con Mario, le pedí una disculpa. Pero pues son cosas que pasan y errores, ¿no? Por no poner yo atención, se me fue el pedo y me perdí de un gran video y de compartir con muy buenos amigos. Y bueno, entre Mario y yo, pues somos muy buenos amigos. Y yo sé que va a haber otra oportunidad en que podamos hacer algo igual de magnífico. Y pues nada, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Yo me llevo muy bien con toda la comunidad de guitarristas y me encantó que se hayan unido y que sigamos siendo una comunidad que se echa la mano, que no estamos para criticarnos, no estamos para decir quién lo hace mejor, quién lo hace peor, sino que siempre estamos viendo la manera de salir todos adelante. Muchas gracias por ver, no olviden seguirme ahí en Instagram, ya saben que los quiero, cuídense, chao.